Parece que ya estaba en directo. A ver, que estoy viendo por ahí que está el Mackenzie. Pero no está conectado. Eco de sí. Este también. No sé si estará pillando hilos todavía. Buenas, Rolling. Buenas, M45. ¿Qué sería? Más trabado. Trabado foot. Vale, a ver. Vale, está aceptado. ¿De dónde está? Cámara cerrada, normal. ¿Qué hace en la cámara cerrada? Ah, claro, está ahí. Buenas, Eye. Está sacando hilo, venga, te echo una mano un segundo. Mientras viene más gente, le va dando caña. Ya que está el otro por ahí espiando los directos, pues bueno, para pa que vea el título ese. Aquí por lo menos me dan gemillas. Seguro que le gusta el título. Ver si viene Mackenzie, me entra y venís todos. El Edge me parece que no tenía agregado. A ver, luego si lo agrego. No, no lo tengo. ¿Cuántos hilos has hecho ya en este rato? ¿Ves? 5 hilos. ¿Cómo me ha ido? Pues como siempre, ¿eh? Haciendo directo aquí. Me faltan 45, eso es rápido. Vale. Si más rápido que sacáis los aquí. Eso es muy rápido, saca eso. Un cubo, otro cubo, una gemilla. Acuérdate de guardarte arco legendario nivel 1 para subir el manto y nivel 2, lo que te salga.
A ver, que tengo yo una curiosidad. Mira, caminante a dunas, nada. Pues claro, si se ha desbugueado el bus de... Bueno, si tienen el bus los magos, el del torbellino tiene que funcionar también. Ya lo digo yo. Y como no lo quieren arreglar, pues bueno. ¿Cuánto lo has cogido ahora? Que tiene que faltar ya, porque a veces da 5. Y bueno, vamos a hacer algo productivo, que esto a mí de productivo no tiene nada. Es 5 de hilo. Pero dije, ¿de aquí dónde más sacáis? Más que los mapas. Y me hice yo los 1000 hilos aquí en un momento. Pero en un momento. Ah, bueno, es normal, pero es mejor coger de 5 en 5 que no de 1 en 1. Es lo que tenéis que tener en cuenta. Ya ves lo que se tarda en matar esto. Esto no se tarda nada. Tarda nada, y esto para coger sabiduría también lo más rápido. Cuando venga el evento de sabiduría, os ponéis aquí. Aquí va a hacer la mierda. Es que a mí no me dan sabiduría, no os lo puedo enseñar. Pero os ponéis aquí, os metéis la mierda esta misma y vais andando normal, nada más que haciendo esto y voy andando sabiduría. Es que no tiene más. Esto ya veo, os cuesta nada. Yo prefería hacer en boss las cosas como son. Pues iba fundiendo lo único y te iba dando, pero aquí. Bueno, entonces tú sigue con los hilos, yo voy a hacer cosas productivas. El manto de Heraldo es fácil. Mira, él lo sacó con nosotros en un momento. Hace unos cuantos, venga. Suscribiros, por Dios, que es gratis el primer mes. Simplemente hacéis de Amazon. Y ya está. Y os suscribís y os sale gratis el primer mes. Y eso apoya al canal. Y anima a hacer muchos directos todos los días. Ah, qué bien que no tengo. Me he metido normal. Venga ya, hombre. Ah, mira, una gemilla. La voy a coger. El normal no lo da, aviso. Me he metido sin querer. Pero si da gemilla, aquí también podéis hacerlo, Los hilos. Es que es un coñazo también, la animación. Buena, Germán. Vamos a probar. Es que yo quiero otro para tenerlo ahí. A ver qué tal va. Misterio cube, dos piedras caliza, hilo de oro. Y todo esto aquí. Todo de caquita, 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 caquita.
Había intentado sacar el manto también, no me ha salido hace un rato. Lo intenté. Ah, pero eso lo probaré ya cuando tenga 80 o 90 onices. Cubo, cubo, cubo. Jota, capucha, nada. O sea que... De momento va a venir pimiento. ¿Cuánto queda para los eventos? Pues mañana me tengo que poner a hacer esencias, porque claro, si no, no voy a poder ayudar a los suscriptores. La mañana me haré 10 o 15.000 esencias. De Mombago para el evento, ¿cuántas esencias hace? Si va a venir conmigo, pocas. Pues no va a dar tiempo ni a arrimar. Tres ojos tramposos, cubo misterioso. En el manto gasté 100 llaves la primera vez, en la segunda gasté 400 o por ahí, y ahora ya me está costando, pero es que eso es suerte, eso no tiene nada que ver. ¿Cuál lo saca el otro día con 400? Y hay gente que lleva 7.000 llaves. Y no ha salido. Por lo tanto, eso va en función de todo. Pero bueno, que haré tres o cuatro más y ya está. A ver si está... Está Juan L. A picar al Riane. Lo picamos. Vamos a picarlo. A picarle ahora. Riane, no movie. A ver si viene. Ah, vale, espérate, te meto el amigo. ¿Cómo que no movie? Que voy a hacer los movies ahora, a Yo agregar y estoy con el tal. Mario Hunter aquí, no, esto no hace mono movie. Esas son muy torpes. Esas Ya. no se lo pasan bien. Yo hago no movie. Si no, no te divierta, hombre. Vente para acá, ella, a ver si lo saca. Y el fallo no sabe hacer no movie. Buena, Gaby. El no movie es buenísimo. Nos pegaron una hartona de reír con el no movie. Es que es muy bueno. Pues, a ver, hay que aguantarlo, está ahí. Sin moverte, que... Si te tira el meteoro, dices, vale, te potas. Si te echa no sé qué, vale, te potas. Pero si te tiras dos cosas, ¿qué haces? Es que no te da tiempo a potarte. O sea, tiene un milisegundo. ¿Os gusta el título del directo o no? Era verdad, ¿recomendaría Dragon's Online? No. Se ha querido volver, mi colega le ha dicho que no. Y bueno, cuando ha visto lo que había, dice, pues sí, es lo mismo de siempre. Por lo tanto...
Aquí haciendo heraldo. Pues venga, empezad a veniros. Yo ya sabéis que estoy abierto aquí a sugerencias. De vosotros muy bien, nada de no movie vosotros, vosotros no podéis participar en esto todavía. Cuando seáis más fuertecillos, sí. Tu inventario está lleno de mierda, me dicen, vale. Vamos a recoger todo esto. Din, 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 din. Todo caca, caca, caca. Sí, vosotros full movie. No enrolléis, no enrolléis. Y los cubos no. Eso por ahí, esto por aquí. Los vamos a abrir ahora todos. Todo vendido. Y tengo que ir a buscar objetos. O sea, voy a hacer Infernal 4. Ahora, cuando acabe el colega con los hilos, vamos a ir a Infernal 4. Vale, todo esto por aquí. Buena, Malicia. Venga. ¿Ha bajado leyes ya o no? Hola, mátalo, que te espero fuera. Que no, que voy. Que no soy tan cruel. Se va, se pira, no quiere salir ahí. Maldito traidor Heraldo, yo que te he matado 500.000 veces. Este juego podían ponerle cosas guapas, como cuántas veces han matado a Heraldo, que te lo ponga ahí. Y me parece que no te lo pone, ¿no? Ah, mirarlo, a ver si lo pone. ¿Te lo pondrá el logro o no? Ya han matado 850.000 veces a Heraldo. Vamos a verlo. Estaría en... aquí, ¿no? Logro. En batalla. Mundo paralelo. Aquí, Heraldo. No te lo pone, podía ponértelo. Has matado tantas veces a Heraldo. Deja de matarlo ya o cosas así. Mola. Pero no pone nada. Encanto leyes. Igual en Inferno 1, pues yo estoy en Inferno 1. Ahora se pira contigo. No quiero saber nada de mí. Vente para acá que te pega. El Heraldo ha dicho eso de su tabaco. Gracias, toma. Hasta Gatapán.
rey me dijo buenas. ¡Hostia! Buena. ¿Qué hice? Ha perdido. ¿Quieres piedra, Eye? ¿Cómo que te puntea? Es que hay gente en la casa. Ah, vale. Esto es que yo lo miro, ¿para qué lo voy a mirar? Esto por aquí. Hombre grande de trolls. Ya sabes, si te quieres venir, está a tiempo, que todavía no hay mucha peña. Gracias por el Prime. Pues si es fácil, si es, el primer mes es gratis. ¿Te quieres venir a por el manto ahora de momento? A ver si se quiere venir. O este no te va en el clan. Pues susurrame. Este, ¿no? Eres este, si no me equivoco. El Trosp. Pues venga, aquí andamos. Ayer se lo dio a Mamonete. Que estaba buscando los hilos. Yo aquí buscándolo y llega, pum pum, y encima se lo da y muere. Yo creo que el truco está en morir y que nos salgamos del mapa y no nos enteremos. Se lo dio ayer, no anteayer, la última vuelta que dimos. Y no me había enterado que estaba muerto y me salí el mapa. Luego cuando vi el vídeo me descojonaba solo, digo, madre mía. Yo es mala persona que somos, pero es que no sé si los demás salieron sin revivirlo. Ese es el problema. O le costó al Dermante, pero la... lo malo tiene que ser que te quedes muerto en el mapa y no tengas Dermante ni guardar alma. A ver cómo lo hace. Entonces sí que tiene que ser una jodiendo. O sea, si no tiene Andermantes para revivirte, ni tiene guarda almas, te tienes que pillar un rebote. Y viendo las camas ahí en el suelo, madre mía. A mí me entra algo, ¿eh? O sea, ¿de poco echa espuma por la boca? Madre mía. Venga, rápido. Ritmo, 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 Eye. Pues, troll, ya sabes que si estás en el Discord... le das abajo a la rosquita esa, a ajuste. Luego te vas a conexiones, lo linkas con Twitch. Y puedes entrar aquí donde estamos nosotros ahora. Que esta sala solamente para los directos, esta no, nada más que la ven los suscriptores. Bueno, es la única donde estoy yo siempre. Porque ella está ahí también. Ah, bueno, tú estás en el Discord, ¿no? Pues dale a eso, dale abajo a la rosquilla esa. A ajuste y a conexiones, Twitch. Le das y ya está. Y te meterá como suscriptor Twitch Prime. Ahí en el Discord. Te subirá un escalón. Mira, nos queda poco para la meta, ¿eh? Nos faltan 7 nada más. A ver si llegamos a la meta. Sería objetivo cumplido, el primer objetivo de Twitch.
Cubo, 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 caca, 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 caca. ¡Oh! Tenemos muerto a la oficina. Espérate, si te iba a dar piedra, no te habrá... Ah, vale, que te han dado. No me ha dado tiempo ni a darle. Que no os levantéis y eso. Aparte, si ves que me voy a salir, habla, si no te han dado piedra. Y el Mackenzie me sale desconectado en el Discord, pero en el juego no. No está, le iba a invitar. No está, ¿no? Y tiré, tiré. ¿Dónde va? Se me pira de largo, el gachón. Se me pasa largo y no hace ni caso, vamos. Hasta aquí me acuerdo de se ponía los nervios porque se iba siempre con un mago. A ver, cubo, 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 nada, nada, nada. Murió otra vez. Vale. Pero no te quedes ahí, es que ahí te va a tirar la bola. O es que te tarda en entrar y en cargar. Pues venga, a vender todo. Que tenemos que llegar otra vez a los 500.000 de oro. Que nos ha, me gasté un montón ahí en pociones. Tiri-ti-ti-ti. Eso es lo que quería mirar yo. ¿Cuánto tenía ese manto de aumenta? Un 13 y el otro un 15, es que nada, de diferencia. Te has salvado por los pelos, eh. Acá, nada, 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 nada. Voy para dentro. ¿De qué son vuestras gemas sagradas que tenéis? Ahí, lo he parado bien. De daño. ¿Y la habéis subido ya o no la habéis subido?
Esa es la cuestión. Pues para eso sí que hace falta de lo de los bosses de Infernal 2, Infernal 3. Ha muerto ella. Pues ponte escudo, no te pongas arco. Ponte escudo, por lo menos cuando entres no te matará. Vamos a esperar a que se mueva. Nos movemos de la puerta. Muévete de la puerta un poco, troll. Y así no lo lanza para adelante. Esperaremos que le cargue un poco el mapa. Alio. Hacemos 5 o 10 más y nos vamos a Infernal 4. A ver si os sale. Los armas que tenéis, ¿de qué nivel son? Pues bueno, ella ya sé que no lo tiene. Y a ver si os sale bueno. Que la mierda es que no quiero pillar el premio todavía. Y me queda muy poquito. Me quedan muy pocos puntos. 250.000. Pues si lo pillo ya no me llega para Dragon. El Deluxe. Ah, me da igual. Cosas como son. No, 29% al tier 7. Ah, pues tú lo tienes bueno. Te falta el 100% nada más. Que si es como el mío te va a subir una mierda, pero bueno. El 99 al 100. A ver, porque no sé lo que me están escribiendo ahí, ahora lo leo. A ver. Ah, vale, se refiere a la de sabiduría. Mínimo 120 de sabiduría. Level. ¿120? Porque con 120 lo tienes todo ya casi. De valor o lo que quiera. También tiene el de este, ¿cómo se llama? No, es que no me acuerdo, el azar.
Es que claro, a mí no me sale en sabiduría. Yo no, ya no puedo decir dónde sale y dónde no. Porque como no me salen, no puedo decir aquí salen, aquí no. Lo podría mirar con el címico. Lo que no entiendo es por qué la gente no las tenía en los invencibles. En los invencibles, con todas las gemas al máximo, se subió un montón de sabiduría. Pero un montonazo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo ya no hago manuales ni hago nada. Hice ese por hacerlo. Lo que ya, a día de hoy, me parece que vídeo a YouTube lo resubió de aquí, es lo que voy a hacer. O sea, todo lo que haga ahora, si me queréis ver, voy a estar en Twitch, siempre. Porque ya me lo voy a tomar un poquito más en serio. Pero en serio, lo que es jugar, ¿eh? No informar de Bitcoin, informar de Bitcoin, que informen ellos, que son los que tienen que informar. Los jugadores estamos para jugar, que es para lo que estamos. Y el que quiera hacer manuales y jugar en dos servidores, que juegue, yo no. Nosotros estamos para divertirnos, para echarle las partidas y echarle una risa y ya está. Es de lo que se trata. Igual, aunque te quedes sin oro, eso es lo de menos, hombre. El oro se consigue. Y las gemas luego te sobrarán, que eso jode más que después de lo que te has gastado. Pero es mucha la diferencia de sabiduría que conseguí. Muchísima. Yo ya os digo que ahora, mira, antes de que se me acabe el premio, tengo que comprárselo al címico, al mago y a todo Dios. Todos los que tengáis, le compraré las más altas que pueda. Es que ¿para qué miro esto? Si es que es mierda, es que de aquí no te va a dar nada. Gente Perseo, estamos en el Discord. Ya sabéis que los que vayáis llegando, pues vais entrando. Cuando seamos muchos, pues nada, vamos haciendo cambios. Entro. Por la interferencia. ¿Qué es el chipiteo ese? ¿Cómo? Suena un chipeteo. Ah, no. Es que no sé qué tiene, pero tengo la computadora que suena mucho, parece avión, avioneta. Madre mía, pues no vea, pues putéate de mientras, pues si no, me va a dejar sordo perdido. Ya me gusta. Me fue algo, ¿no, verdad? Okay. A ver, iremos a la Q un rato. A la Q, si queréis, subimos minerales. Lo que queráis.
Mira, y el Rianer, un bif se viene también. Pues se viene a hacer un no movie. ¿Qué ha pasado todo? Madre mía, ahora revivo. ¿Cómo que no move? ¿Eh? ¿Cómo move? Que no? No, no move. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora se ha regenerado entero. Va a regenerar enterito. Alguien se le ha caído la conexión. Estamos en algo, ahora va para Cali. A mí se me fue. Madre mía con el ventilador ese. Suena más que el del Rianer, macho. Pues el mío no suena. Suena más que el del portátil nuevo. ¿Qué haces? Ah, pues ya suena. Flipa, chaval. Yelmo, uy. Yelmo duriano me la coge con la mano. Pues venga, pon la Q5. A correr. Dale, voy a craftear un momento. ¿Eh? A craftear. A craftear, pues te voy a dar otra vuelta. Que Rian es muy lento crafteando. Que no, no sirve. Ese dar otra vuelta que os da tiempo. Y a dos. Hazme caso, no. Que esté muy lento, muy lento. Nada. Creo que muy, muy lento. Dos no vale. Ya me acuerdo porque no cogí este líquido, es que está malísimo. ¿Qué te lo coges? No, pero así me dura más. Sí, porque es que lo que me queda es tan que te caga. El que me queda es el de... Tarta de chocolate y el otro el pastel de queso. Tarta de queso. Y eso está demasiado bueno. Eso está demasiado bueno. Toma. Que va para allá, que va para allá. Que va, que va. Uno de tres. Bien. Me ayuda ahí. Es muy fácil. Bueno, a mí me cuesta. Sí, vería, sí. Vale, encima se ha quedado ahí. Vente para acá, anda. Ahí. Bueno, ahora tengo que seguir juntándome. Bueno, yo tengo dos huecos más en el inventario. Del lomo. Que tengo que ir vaciando. Pero no le he invitado a Rianer todavía. Tío, qué cabrón. Pero guarida, ¿no? No, guarida ahí con todo. Hombrera. ¿Ahí está bonito el título de mi directo? No. Míralo. Bonito. ¿Recomendarías otra canción online? La respuesta es no. Correcto. Mientras no cambie el CM, no. Así es, claro, vamos. ¿Y regresaría a volver a Dragon's Online con el CM que haya a día de hoy? No. Cuando cambie el CM lo recomendaré 20.000 veces, porque entrará uno que baneará a todos los boteros, entonces sí. Y no se juntará con ellos. O se corromperá. Pasará al lado oscuro de la fuerza. Nunca se sabe. Como el antiguo que había, ninguno, ya te lo digo yo. Por lo menos ese tío te explicaba el evento, el día del evento te lo explicaba todo. Y no dependía de la gente. Y esto no explica nada. Encima coge y te explica la gema y te la explica mal. ¿De qué nos vale? Ah, no, si es con guarida, cutre. No Q5. Hombre, lo tengo muy claro, porque es guardia de fuego. Ay, la eléctrica. Una mierda me voy a meter. Ay, Infernal 3. ¡Vamos, chavales! Bueno, tú ya, ahora con la... Tú, Gerard, ¿tú la flecha explosiva es daño de fuego o daño físico? Ah, de fuego. ¿De fuego la explosiva? Claro, no, es que llevo la capa. Ah, pero la capa hace que las flechas sean de fuego. ¿Mm? O que hagas daño de fuego. A ver, tú ya vinculaste. Si vinculaste, salte del Discord, vuelva a entrar y ya está, y te sale.
A ver, espérate que te miro. A ver, sale Ledger, el Fane, el Lika, el Mackenzie. Ah, el Mackenzie que está jugando al League of Legends. Cierra el Discord, vuelve a abrir. Si la has vinculado, te tiene que salir. ¿En qué Q vamos a entrar? Q3, Infernal 3. A ver si le sale. Si lo ha vinculado bien, te tiene que salir. A ver si te encuentro por aquí. Pero tienes que ponerte conectado, si no, no, ¿eh? Y no tienes ni rango de clan. A ver si sale. Bueno, rango de clan tiene que tener porque ayer estaba en el clan. Ah, mira, está ahí. Jugando a Wall of Tank. No te sale el rol. Es split, ¿no? O algo mal ha hecho. Sí, pero tiene que ser la misma cuenta que tienes en Amazon, ¿eh? La del Discord, si no, no te va a ir. Me encanta ¿eh? la mascota del gato de la suerte dorada. Está ahí con el bracito. Al gato japonés. O el chino, lo que sea. Sí, el chino. Pues mira que a todo el mundo le sale. Luego busca un manual por ahí, tiene que haber. De linkar Discord con Twitch. A ver. Voy a poner poti, poti, poti. Esto por aquí, vale. Listo. Bien. Y una capilla. Una capilla, ¿no? Luego te pone una mascota. Luego te pone una mascota en el. Te pone una mascota en el. ¿Qué? Okay. Luego voy a poner la majota de mamá con el Edu. ¿Para qué? Para que le hagas más daño aún. Ya, pero ya igual. Con la de fuego para rematar. Se le pasa por bicho de hielo. Vamos, que no matamos tanto. Nos vamos corriendo. Vamos. Vamos por otro lado porque seguro que sale alguien por otro lado. Congelado. ¿Quién ha tirado los ojos? No sé, hay alguien que tira los ojos todo el rato. Yo no tiro. Yo ya sé quién es, el Perseo. Y siempre está con los ojos. Le tengo dicho que cuando vaya en grupo se quite los ojos. Yo los ojos los uso para el triple salto de aquí, de abajo. Mira, ya la quité, ya la quité. Y siempre me está echando los ojos. Vale, izquierda. ¿Va a hacer este nuevo amuleto? Sí, ese nuevo amuleto me lo pongo. Ya tenía el crafteo guardado hace tiempo. El del 12% de daño te refieres, ¿no? O sea, yo me quitaré este, ¿vale? Que me daba daño 69 y me pongo el 12% de daño, que me daba bastante más. Vámonos, coger el fragmento. No lo dejéis, que si no. Por un tanto.
No me escribáis por el juego, es que si me escribís por el juego no voy a contestar a nadie por el juego. El que quiera que me escriba en Twitch. Pues no voy a estar mirando por un lado y para otro porque es que al final me marea, digo en serio. Que yo no tengo 20 años ya, muchachos. Por eso no quiero contestar por el juego, no por otra cosa. Porque la pantalla la tengo al otro lado y si tengo que estar mirando los dos lados... ¿Me deja coger Rubí? Hijo puta, me ha tirado la montura. Oh. Se desincroniza una cuenta antigua, ni idea. La que sea la que tienes que usar. Y ahí te en rol de crack en esa y ya está, que más da. Por lo menos si quieres entrar en Twitch. Ahí en Discord. Con nosotros. Y siempre estamos aquí. ¿Te cuenta la, o sea, esto nada más que lo ven los colegas, este canal y los suscriptores. Es donde estoy yo siempre. Eso de Kuzu entra a veces aquí, porque como te, como es suscriptor, pues a veces te entra, se cuela aquí. Claro, muchas gracias cuando se cuelan las cosas como son. Con el puto Ibiza. Ahí tenemos muerto a la oficina. Te voy a entrar. A ver, ¿dónde está la cuestión esa? ¿Dónde está ella? Escalera a la derecha, tiene que estar. Ya lo he visto. No sé qué tal aquí en el Discord. Si hay dos capaces de no decir nada. Venga, tira para adelante. Gracias, gracias. No, tú avisa cuando te mueras porque nos metemos para adentro y te quedas ahí, ¿eh? Yo no miro nunca la barra esa. Y ponte escudo, te lo tengo dicho. Y vais siempre con arco en dos manos. Y no aguantáis una flecha en Infernal 3. Pues que no sabéis ya que os matan con una flecha nada más. Poneros escudo, poneros bloqueo. Al lío. A ver, que me ponga la Eredu. ¿Dónde está? Yo, no, yo no, es que no, me no, encontré no, una segunda... ¿Cómo es? Este que se llama... Bueno, al menos secundaria, ¿no? Una bola con un 99% de bloqueo. Vale, pues guárdatela. Si eso es para ir con nosotros cuando vayamos a correr lo mejor. Eso es lo que me tengo puesto. Por eso aguanto una flecha. Una, dos, tres... La única cosa que vas a aguantar. Lleva la mascota del año, gordo. Yo no, yo llevo la de los magos. Para que te, le pegues tú más. Ah, bueno, claro, empezar a pegarlo tú. Claro. No me hagas eso, porque si no se me va. Y aquí morimos todos como cosas ahora cuando tiras bolitas. Me voy. No, me tiro. A ver, Gramia no os tenéis que colocar nunca. Porque morís como cosaco, vamos. Ven con papi. Hola, tira antes de tiempo. Qué asqueroso. Eso es el ralentización ese que le habéis metido. Y mierda. Ya, mutea, ni me va de este polvo, Le he silenciado. Sí, han silenciado. Joder, no, es el de silencio. Es que duele los oídos con ese ruido, A ver. Guarida. O no. A ver. Es que, Dios mío. A ver, se mete uno. Mira a ver lo que hay. Y. A ver qué hay. Freestyle. Toma. ¡Caballero! No, ¿cómo toma? Sí. El hielo mola, que te cagas. Sí, sí, no. Como que me voy a poner el amuleto. Vamos, me lo pongo directo. Vamos a hacer los caballeros. ¿Quién falta, Elle? ¡Elle! ¡Que te queda atrás! Hágalo, hágalo, me equivoqué de entrada. Vale, pues venga, vámonos. Pues has perdido tres boles.
Vamos abriendo. Vámonos. Siguiente. Vale, ya abriendo. Sí, hielo muy fácil, tío. No jodas, comparación con los otros. Vale, hielo para ti está todo fácil. Todo easy. Voy a matar a este. Es que voy con el amuleto puesto. Me voy a quitar el amuleto. No, tampoco hay que ser tan vacilón. Esta es la mierda esa que tira, mata, ¿eh? Eso. Pero... vale. ¡Tréboles! ¡Bien! ¡Amuletos! Entonces vuelvo, si no, no hubiese... No, ahora no vuelvas, tú ahí. Arranchado. No, me da igual, si es... bueno. Yo digo 8. Y... a ver, espérate. ¡Ocho! ¿Y si por su casualidad ves una runa? Easy. No creo que haya. Easy Focus. ¿Qué tal llamar Easy Focus? ¿Has jugado antes en el otro servidor? Okay. ¡Oh! ¡Me han follado! ¡Ah! ¡Que no, quitado, no me he quitado el amuleto! Idiota. Vale, vale, ya está. Es que no me he quitado el amuleto, me he quedado con el otro. No solo me gusta ponerme el de los tréboles. No me acordaba que me ha quitado la primera vida del Erdu. Te he dado. Easy, vámonos. Ha abierto todo ya. Ha venido por los tréboles. Pero como se ha llevado los tréboles, yo he visto más que uno nomás. ¡Qué ruingo! ¡Qué ruingo! No, no, pues era por si el mini ese le da la posibilidad de soltar runas. Ahora más fácil, tío, es que no, en el otro no llevo ni una resistencia. Hostia. Me peladísimo. ¿Qué ha explotado? Ah, que ha explotado. Ah, el bicho que ha explotado, la explosión de hielo. Si yo lo ha matado, si es. Que me ha matado algo y. Una explosión de hielo me han matado. Allá por ahí. Oh. No creéis. Joder, si es que ni aquí no mata una mierda. ¿En qué mapa estaba el bufo de velocidad? En Andrakash. ¿Y el de vida? En Kinsil, bajando. Bueno, voy a matar a este ya que estamos. ¡Bien! ¡Yeah! Me han matado antes, desgraciado. Muere. ¿Qué está pasando, tío? Me va como la vea. Vale, otro más abierto. No me gusta estos mapas hardcore. ¿Por qué? Mola mucho. A mí sí, me claro. Han pillado sin el amuleto. ¿Por dónde andas? Por aquí he vuelto para atrás, ya he abierto dos más. Mira en Twitch. Ya como lo sabes. ¿Puedo unirme? Pues si saben que no. Así son menos. Es que antes eran muchos. ¿Qué? Okay. Que solamente juega con suscriptores. Suscriptor de Twitch no es follow.
Pero es lo mismo. Soy las dos cosas. Pues venga, voy a entrar al Discord. A ver. Que me hable por Twitch y ya está. Vale. Háblame por Twitch con tu cuenta y sabré si eres suscriptor o no. A ver quién es, porque es que no sé quién es ahora mismo. A lo mejor suscriptor y no sé quién es. Porque como hay uno que tiene un nombre raro. Vale, este ya está muerto. No, este le acabo de bajar la segunda vida. Y no hay runa. Un segundo, tengo que ver WhatsApp de vez en cuando. 23.000 daño farmea Infernal 1, va bien. Está nivelado. ¿Cuánto crítico tienes? Lo digo. Que esos son los daños para ir en Infernal 1. Vale. Mira, adelante viene a abrir el siguiente. ¿Sabes que me encontré el coso, ¿cómo se llama? El perro de vender. ¿El perro? Sí. ¿Ya tiene perrito simpático? Guay. Sí. Me encontré en la última vuelta en Canal 1 con este... ¿Cómo que se llama? Fane, ¿no? Ah, con Fane, sí. No. Ah, ya, sí, con ella. Vimos Fane. Una última vuelta. ¿Con ella? ¿Cómo con ella? Es una vuelta en Infernal 1. Es un chico, ¿eh? El Fane. Ah, Fane, sí, con ella, bueno. Parecía, o sea, es que el nombre Fane. Thank you, Nan, for follow. Gracias por el follow. Yo pido disculpas, Fane. ¡Madre mía, el Fane! ¡Fane! Uy, 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 uy. El Fane. Yo pensaba que no era ella. O sea, no es que haya dicho o haya hecho algo, o sea, no, sé, no, pero... A ver, la verdad es que no sé si es chico o chica, ¿eh? Yo diría que es chico. ¿Viste? ¿Tenés algo? No, pero porque ha dicho no sé qué, tengo... por la forma de hablar es chico. No, yo además, no... Además, o sea, sí, no es que si yo me sé su nombre. No, chico. Ah, ¿viste? No, es chico. Yo lo sabía. Juan es chico. Se llama David, coin. Oye, 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 oye. Aparte, vale, puede ser que esté escuchando el directo, pero yo no quiero saber nada. Sí, sí, sí. Yo pido disculpas. Vale, no tiene pit. Es que como no hablé con él, entonces yo me quedé fane, y no sé. A ver, voy a mirar. A ver si está conectado. ¡Uy! ¿Cómo te están poniendo en el directo? No. Ya que... No. Ah. Madre. Ya, no, a mí no me ha hablado. ¿A dónde me ha hablado, dice? No, por eso. De eso yo no he hablado con él. Oye, 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 oye. Me dice que me habla en Twitch. A mí no me habla en Twitch. Ah. A ver, ¿qué te ha dicho antes ese día? Como que no. A ver. Tú no tienes el símbolo de mi logo. Por lo tanto,
Me he suscrito. No es suscripción. Porque supongo que será lo man. Porque no te llega. No, a mí sí me llega la cosa. Como no me van a llegar. O sea, si llega. A ver, Twitch no falla en esas cosas. No, aquí sí que no. Y segundo, que yo tengo una lista de todos mis suscriptores. Una lista de todos, vamos. Porque me la proporciona Twitch. Esto no es YouTube. Aquí no tienen miles de suscriptores. A ver, termino de vender. Hola, 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 hola. Me ha quitado una vida, machón. ¿Qué haces tú? Quitando una vida. ¿Por qué no recomiendo Drakensang? Muy fácil. Pues porque es un juego que ahora mismo está lleno de boteros. El CM no hace nada. Un juego que coge y le dices que están las cosas bugueadas y no la quieren reparar. Más cosas. Hay mucho amiguismo con los alemanes. Y a los de habla hispana dicen que nos den por saco, así de claro. Nada más que tienes que ver en el canal de Kuzu, ¿vale? Que coge y le dan código. O sea, yo he pedido código para mis suscriptores y no me lo han querido dar. Y llega ahora un streamer nuevo que no se dedica ni a Drakensang, ¿vale? Se dedica a CSGO. Y lo primero que hace es que le dan un código. Por lo tanto, ¿quieren que recomiende Drakensang Online? No. No lo voy a recomendar, ni lo voy a recomendar ni lo recomendaré. Hasta que no limpien el Drakensang de trampas, no puedo recomendarlo. Y de tramposos. Porque como a otros le están diciendo que lo recomiende, pues yo voy a hacer mi opinión. Y mi opinión es que no lo recomendaría. Y si me dicen, ¿volvería a Drakensang? A la gente le dirían, no, no vuelvas. No vuelvas porque está el juego peor que nunca. Y eso se lo he dicho a un amigo mío hace poco. Todo con criterio. Los moderadores que tenían en clanes de boteros, soltando los códigos por ahí antes de dárselo a los usuarios. O sea, muchas tonterías que no merece la pena que vengáis a este juego si no lo estáis jugando. Así de claro. El Cádiz que me han querido engañar a mí, ¿o qué? Con lo de la suscripción. Dice, no, eso es que no me lee. No, sí. Aquí lee a todo el mundo, aquí no. Y aparte yo no tengo a nadie con el nombre del Cádiz. Y todos los tengo en lista de amigos y todos están aquí en el Discord. Menos el troll que no ha podido entrar, todos los demás están en el Discord. Si no, le voy a decir ahora, le voy a decir, sincroniza tu cuenta. Vale. Sincroniza tu cuenta de Twitch con Discord. Y te sale que estás suscrito. Pero como no, eso no es así. Cádiz, me suena un montón de sound. El Cádiz, pues estaba en el clan. De tonificación. ¿El qué? Me sale en el tonificación, me sale en el equipamiento de intocables. ¿Tonificación? Hostia, rubí brillante, quita, quita, quita. No sé a lo que te refieres, yo que no utilizo ese set. Yeah. El Cádiz estaba antes en el clan con nosotros. Han matado. Pero guardar un rubí brillante va a matar. Hijo de puta. ¿Por qué te pones a guardar un rubí brillante? Pues no me cabe en el inventario. No, no tienes tiempo para guardar, cógelo luego. No me cabe. Me matan a los bichos. Me voy abriendo el siguiente. No, el siguiente no, el otro. Que además, si queréis, os enseño la lista de suscriptores. Yo no tengo problema. Oh, no, 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 no la voy a enseñar. Tampoco me.
Están por tipo de suscripción, cuando se han suscrito, nivel de suscripción, todo. Si es de pago, si es Prime, si es nivel 2, nivel 3. O sea, ahí no me puede engañar nadie. Y que me digan que no salen los mensajes, tampoco me lo creo. O todos los mensajes salen en Twitch. A menos que sea alguien que te baneó. Y el Kratos, tío, desapareció en combate y no ha vuelto a decir nada, ¿no? Entró hace 2 semanas. ¿A dónde? Al Draken. No, pues ni me he enterado. No sé, yo he vuelto a mirar mi lista de amigos y he visto que entró hace 2 semanas, o menos de 2 semanas. Ah, o... te voy a vender, estoy full. Sí, no, yo estoy... Vamos, yo he abierto uno más y he vendido antes, un poquito. Vivo haciendo... ¿Cómo que has abierto uno más? Ah, vale. Sí, no, digo, de quitarle una vida, digo. O sea, en YouTube la gente me podía engañar, ¿vale? Con, no, que yo estoy suscrito. No, aquí no. Aquí te veo. Es diferente. Oye, mira, voy a... Que venga, te lo voy a hacer por ti, Rian, ¿eh? Pedazo de hombreras me van a salir, ¿eh? Se me rompen esta vez. Sí, la de tier 8. La voy a refinar por segunda vez. Se va a romper, ya lo sé. ¿La han matado? Sí. Se rompe... Ah, no, no se han roto. 19.75. Vaya mierda, hombreras, tío. Eran 19. Pero 19 ya la tengo. Oye, si fuesen 19.85, ¿te las pondrías? 19.85 por un 1% me lo cambio. Claro. ¿Tienes una propuesta para mí sobre un juego nuevo? Yo siempre estoy dispuesto a juegos nuevos. Yo ahora voy a probar a unos cuantos que me... Bueno, tengo unos cuantos ahí que me han dicho para streamearlo. ¿Es que está el chat solo para suscriptores? No. Sí, está solo para... No, está bien. Está bien. Seguidores. Ahora tengo que streamear un juego que se llama... Hostia, ¿cómo se llama? El otro RPG que me se puso en contacto conmigo el chino. O sea, voy a streamear lo que me guste, de verdad. Lo que no me guste, Dios, lo puedo probar, pero no lo jugaré. Dios, qué asco de los bichos de hielo, ¿eh? No puedo más, ¿eh? Que le quita solo... Todavía solo me quita... Le quita media vida al boss. Son madre perfectos. Mía. A lo para ti. A mí es un asco. Yo prefiero ocultar CQ7. Me habla, sí que habla. Todo una mierda bajar la vida. A ver, venga, voy. He vendido un poquito. ¿Cómo me va a calar? Es toda una mierda. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. A ver, a ti los de los de fuego y las de puta madre. Llevo media hora. Ah, ¿te dije que me invitaba a BlizzCon? ¿Eh? ¿Te dije que me invitaba a BlizzCon? ¿Te han invitado al BlizzCon? ¿Quién? Sí, a una casa de juegos. Bueno, ya te imaginas quiénes son, ¿no? No. ¿A un coño que tengo de la promoción? Sí, sí. Pues tenía entrada, me lo dijeron y le he dicho, no puedo ir tampoco. Qué guapo. Pues si quieres ir, la tengo. No voy a la BlizzCon. ¿Y eso es dónde, eh? ¿La BlizzCon está, no? No, aquí en España no es. Si fuese aquí en España sí iba a tocar los huevos. ¿Dónde es? No tengo ni idea. No sé si en el Reino Unido o por ahí. Ok, va, que si, a menos que sea aquí en Barcelona no voy a los sitios yo. Invita a BlizzCadi, que no eres suscriptor, que nada más que invita a suscriptores. Ya os lo estoy diciendo, no invito a nadie más. Y si eres suscriptor, dime el nombre, lo miro en la lista y no vas a salir. Y los suscriptores los tengo todos en amigos agregados.
Y si fuese en España sí iría, en plan que no fuese en Barcelona. Madrid sí, porque lo tengo a 2 horas y pico con el AVE. En Badajoz. En Badajoz no voy, ¿ven? Allí no, que no hay agua. ¿Es verdad cierto? No, bueno, me traería si tocho dos gorrinos de eso en el AVE. Imagina, no con los perros. ¿Y este que lleva? No. Una cosilla para comer aquí. Si tocho cerdo en la maleta. En plan, te imaginas, en plan, tipo aduano. ¿Te iba a querer algo declarar o no? No. Puede llevar animales de compañía, un cerdo por cabeza. Y ha cebado y todo, madre mía. Me imagino al ¿cómo se llama este? Al revisor del Ay. Cojo esto, me vamos a matar todo eso porque estoy vendiendo poco a poco, porque es que si no lo quiero repasar bien. Están saliendo chifas hoy, ¿eh? ¿Eso es lo que le habías quitado todo el rato? Sí, te estoy diciendo que no les hago daño. Que yo a los de fuego sí les quito mucho, a los de hielo les quito mucho. ¿Dale con la pirobola? Que no llevo pirobola puesta. Pero, ¿y por qué no te hace una segunda mierda de esta? Uno para la pirobola y el otro para el de este. Ya no tienes que tener el de la tienda. Un momento, espérate. Claro. Vamos a probar. A ver, yo con este le quito unos 200.000. Sí, ahora ponte la pirobola, verás. Espérate, ¿eso es lo que hay que hacer? ¿Y qué te crees que está haciendo la gente en de esto? En Sigrid, ponerse la pirobola. O con el 3.000. Rayo. 100.000 le quito nomás. Mira el rayo. ¿Cuánto le quita? 100.000. No, ya quita. No, lo he dado 200. Fíjate, vamos a ver. ¿Y con el rayo? Espera. A ver, ya os digo que el chaval es el suscriptor, ¿vale? Todos los suscriptores pueden decir que los tengo a todos. O sea, que eso o es troleo, o me intenta trolear para que lo invite, cosa que no va a pasar. Bueno, primero cuando alguien se suscribe, me sale en 3 listas, no en 1, en 3. Me sale aquí en el directo. Pues sí que no. ¡Oh! ¡Runator! ¡De la celeridad! ¡Mía! ¿A que sí que mete? Sí, así es. Encima, para el manto de darlas y meterlas, Sí, vamos, si se nota. Y mucho. Con el manto de darlas, sí. A ver, espérate, deja el boss. No, me mata. Me mata, tonto. ¿A qué mete? Sí, mete. ¿Qué crees tú que no mete? Mira cómo la ha bajado cuando la ha pegado directo. Vale. Claro, es que tú quieres meterla todo con hielo y eso no es así. El mago ahora se tiene que estar cambiando. No, pero no es tontería tampoco llevarme el manto de Arlo preparado. No, porque claro, si va a Sigrid, ahora le gustará a Sigrid. Ya estamos. Claro, ahora Sigrid que no la quería, ahora vamos a Sigrid todo el día, ya verás. Pero es que el efecto, a ver. Es que a ver, cuando vino la actualización ya os lo decíamos, que tenéis que cambiaros a cada boss tu cosa correspondiente. No, claro, si queréis siempre de hielo, pues no puede ser. Tío, lo que sí se nota es. Buah, es que son 22.000 resistencias. 22.000 resistencias menos. No, 12.000 resistencias menos sin el manto. No más va, pero. Para eso está la gema y la runa. Claro, pues eso tengo que cambiar si no. ¿Para eso está? No vale cambiar nada, tío. El problema no me está dando, pero me está dando muchos tréboles, me está dando prácticamente casi todos los guardianes. Estoy a full, pero full. A 25 ver. De diciembre, full. Aunque ya no puedo más. Esto por aquí. Vale, pues tenemos 2 ya.
Ah, decía que no podía escribir, claro, porque no es ni seguidor. Claro, con razón no podía, porque está solo para seguidores. Pero es que pierdo mucha resistencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No. Claro, tú me querías pasar en resistencia, pues eso te pasa por quererme pasar. ¿Ahora qué? Bueno. Aquí pues me pongo, Lo que he pegado un montón más, hombre, es que no tiene nada que ver. No, hombre, lo que sí, para los bosses sí. Pero para los bichos sí los mato bien con el hielo. No, no tienen tanto vida. Y la bola ya la atraviesa. Vale, espérate, voy a recoger y luego vendemos. 8 con 6 en bota tus muertos. Damos 9, me falta un 9 para tener entonces 9. Voy. Me pongo roja por si acaso. Sí, mira, Goblin por ahí. Goblin. Sí, ya lo sé que están los cofres y ni pollo. ¿Eh? Y el amulato. El directo no se corta, si se te corta eres tú. ¿Lo corta alguno del directo? Ya te digo que el directo va sobradísimo de colección. O sea, te puedo decir que me sobran 700 megas para darle. Y está el máximo de tweets, que son 8000. De 8000 hasta 100, pues imagínate. 8000 que son 80 megas. Va de lujo, ¿no? Malicia, claro. ¡Ah! ¡No me he puesto el amuleto! Me había entretenido. No leo más. No leo más en los chats. Me cago en la leche. Me pongo el parche. Bueno, a ver, vende todo Dios. Sin amuleto cogió el cofre, ¿tú te crees? Qué vergüenza. Me entretienen. Eredur. Mira, haces así. Very easy. Thank you for follow. A ver. A ver, Troll, pásame una captura por Discord de lo que has puesto ahí en conexiones en el Discord. A ver si lo tienes bien puesto. No, ya estoy. Ah, ya está, ya era fácil, ¿no? Sí, tenía que cambiar la cuenta. Ah, vale. Pues eso digo, sí, lo tengo todo ya para que nadie me pueda engañar diciéndome, no, que estoy suscrito sin estarlo. No, esto no engaña. Y automáticamente cuando coge y no están suscritos, los quita de la de esta. No me tengo ni que preocupar. Está todo automatizado ya. Claro, que de otro lado, no, que estoy suscrito, luego no estaban ni suscritos. Anda ya, hombre. Y luego encima todos los que tenía baneado pidiéndome grupo. Bueno, a ver, esto por aquí. Yo me tengo que salir, en plan, da una o dos vueltas sin mí porque tengo que mirar unas cuantas cosas de la organización. Vale. Crazy. Vale. Espérate, yo tengo que vender, estoy vendiendo todavía. Que aquí sale mucho objeto. Está viendo la serie, el fan dice. Tengo la propuesta en el Discord.
Bueno, eso se puede mirar. A ver, yo siempre lo he dicho, yo puedo echarle una mano a mucha gente. Lo probaré, si no digo que no. A mí me manda mucha gente juegos para que los pruebe. Pero claro, también según cómo vea el juego, lo subo o no lo subo. Y se lo digo al creador antes. Porque tampoco le puedo decir a nadie, no, que este juego es una mierda. Porque a lo mejor a mí no me gusta, pero hay 500.000 personas a las que le puede encantar. Pues yo juego un tipo de juego. 73. Por eso nunca me veréis decir que un juego es una mierda. Bueno, el Dragon es una mierda, pero lo juego. ¿Ves? El Diablo 3, por ejemplo, no me gustó nada. Y un juegazo. Hay que tener en cuenta que ahora dentro de poco vendrán muchos juegos nuevos al canal, ¿eh? Aparte de Draken vienen unos pocos. Y a lo mejor por las mañanas que hay menos gente, pues me pongo a jugar a Minecraft o cualquier otra cosa. Pues por las mañanas no hay casi nadie. Y prefiero darle salida a otros juegos. Y luego ya cuando llegue el evento y llegue de todo, pues ya nos pondremos a full. Vale, a ver, esto por aquí. Salimos para afuera. El amuleto ese 12 de daño os va bien si tenéis daño. Si no tenéis daño, pues ya veremos a ver cómo os va. Vamos a mirarlo todo. No porque ponga 12% de daño tiene que ser bueno. Porque hay que mirar si el 12% que te coge es de las bases, si te lo coges de las gemas también, de dónde los coges ese 12%. Estate con oro, ¿no? Creo. Y si no, me faltaría poquísimo. Ah, no, pues me falta poco. No sé, todo a probarlo, ya te lo digo. Y yo juego muchos tipos de juegos, es que, a ver, vosotros me veis nada más que jugar a esto, pero yo juego a muchos juegos. Juegos que no los puedo streamear porque a la gente no le gusta. A mí me encantan, las cosas como son. Yo juego Clash of Clans y a la gente no le gusta Clash of Clans. El GTA a mí no me gusta. Habrá mucha gente que le guste y yo lo respeto. Pero a mí, por ejemplo, no. A ver, también os digo que sé, no, que yo pruebe un juego no significa que lo vaya a jugar siempre, ¿eh? Pues yo puedo hacer pruebas de juego como hice aquel de la Z ahí en YouTube. O yo qué sé, o el que me pasé de la mosca, que me dijo el creador si lo podía jugar. Pues vale, pues ese estaba guapísimo. Y me lo pasé entero en una tarde aquí. Lo pasa aquí en Twitch, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos juegos que me han pasado y he dicho que no. Se te fue la luz. Está aquí dentro. Ah, no, ya te has caído. Por eso os digo que, o sea, yo probaré muchos juegos, pero muchos. Porque ahora ya hay gente que está interesada en que se lo... Porque, a ver, como digo la verdad, pues hay gente que le interesa.
Que tampoco, o sea, lo puedo decirle a la verdad, pero tampoco le voy a decir, esto es una mierda, porque no, no queda bien. Vamos para afuera y entramos otra vez. Hemos activado la barra a tiempo. Yo ahora voy a streamear uno que se llamará Mad World, ¿vale? Que todavía no ha salido. Es un juego como este en HTML5, ¿vale? Y hay mucha gente que lo está esperando, pero mucho. Mucha gente. La cuestión es, ¿estará en español? Ese es mi dilema. Pues la está haciendo, me parece, no sé si es coreano o es chino. Y sé que en inglés iba a estar. Pero claro, ponerse en contacto conmigo, pues ya no sé si va a estar en español. Ya hice uno y no apoyan eso. Pero yo sí hago de Clash of Clans, yo hago ligas, hombre. Yo era profesional en Clash of Clans, lo que pasa lo dejé. Yo estaba jugando a las ligas latinas antes. Lo que pasa es que Clash of Clans, para jugar yo las ligas latinas, tengo que jugar a las 4 o a las 5 de la mañana y no me interesa. No, porque me tenía que despertar con toda la dormilera y empezar a jugar, un follón. Y no, no me interesaba. El World Cup me gusta, ni lo he probado. Yo ya dije que, a ver, si yo supiese diseñar videojuegos, hace mucho tiempo hubiese hecho un juego. Que es un juego que fuese igual que el Clash of Clans, ¿vale? Pero a la defensa en tiempo real. Y eso mola muchísimo. Porque yo jugaba antes a Warcraft 2, y en Warcraft 2 estabas cogiendo recursos y te venía a atacar. Y tú te tenías que defender en tiempo real. Eso es lo que molaba. Ahora ya no hay cosas así de defensa en tiempo real. No hay. Bueno, a ver. ¿Cómo vais? Porque si no me doy una vuelta, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Vente para acá. Estos están de parranda ahí. A ver, pongo la mascota a correr. Ah, tenía un pelo en la boca, qué asco. Y eso que es mío. Mira, voy a pasar ahora. O sea, a ver si lo tengo. Es que no sé si lo tengo, ahora os lo enseño. Que hay mucha gente que se pone en contacto conmigo. Y por ejemplo, esto que os voy a pasar ahora, ¿vale? Vamos a verlo. Estos han gastado una pasta, pero acojonante en hacer lo que os voy a enseñar, ¿eh? Ya veréis. Y esto me dijeron, juégalo a un directo tal, y no lo he hecho. Y tiene que estar divertido, ¿eh? Estos se llaman videojuegos en la vida real, ya verás. A ver si lo tengo por ahí. Espérate, lo busco. Que no me envíes cosas. A ti no te envío nada. No, a ver. ¿Software lo tengo por aquí o no? Te están enviando reales.
Ah, me parece que lo he borrado. Bueno, pues era la maqueta de Chernobyl, ¿vale? Y puedes manejar tanques, que eran miniaturas, desde aquí. Y entonces tú coges y lo estás moviendo en la vida real. Y la cámara que ves es de la vida real. Dentro de una maqueta de Chernobyl. Y está muy guapo. Y esa gente se ha gastado un pastón. Y no le hice el directo. ¿Por qué? Porque no me llamaba la atención. Era como manejar teledirigido. Y a mucha gente se lo ha hecho y a mí no me interesó. ¿Por qué? Porque ya vi que era un sitio para meterle mucho dinero y no. Me parece que eran 10 minutos de manejo y tenías que meterle pasta otra vez y todo rollo. Y dije no. Que yo entiendo que le haya costado dinero, pero yo tampoco puedo traer cosas para coger y que mis suscriptores se vean perjudicados, las cosas como son. Me ha entrado gordo por aquí. Tú no estabas haciendo cosas. Ahora entra nada más que a coger. ¡Hala, qué cerdo! ¡Niu! ¡Niu! Te voy a dar un ñu. ¿Quién falta para entrar? Ah, está en el centro. ¿Y el troll dónde está? El troll se ha caído. Oye, Panther. Hola, mene. Panther. ¿Qué es mi Panther? ¿Ya se ha salido? No sé. ¿Qué le vas a preguntar? Lo del Cadi. Es el del que estaba en el clan. A ver, porque me intenta engañar, que es colega suyo. Ah, sí. Panther. Panther. Que, digo, el Cadi uno es el que estaba en el clan, ¿no? Sí, que... ¿Y por qué me intenta engañar ahora diciéndome que se ha suscrito a Twitch, que no sé qué, va a venir conmigo? Yo le eché del clan, ¿eh? ¿A que lo has echado? Sí. Es que no entiendo por qué me intenta engañar si lo... O sea, es que yo conozco a todos los suscriptores que tengo en Twitch. Me dice, no, no, que yo estoy... Me dice que yo estoy suscrito, tal... Y digo, venga, pues escríbeme por Twitch. No, no, que es que no me lees tú en Twitch, no. Yo en Twitch tampoco me has leído. Te he puesto cómo les va. No. ¿Qué? ¿Qué? Te he puesto cómo les va y no me has dicho. No, nada. Pero dice de escrito en privado. Ya, gracias, gracias. No, pues no sé, no es que no tiene trato directo con él. Yo vino conmigo, con Chrome y ya. Y lo digo, y está escuchando, perfecto. Y lo vi diariamente con otra cuenta en otro clan y la del clan nuestro parada. Yo, pues, yeah. Sé cuál es la otra cuenta, ¿eh? Y se fue con el Mark y con todos los que echamos aquí por inactivos. Oye, el Mark no la echó por inactivo. El Mark se salió. No, se fue, es verdad, se fue. Pero eso. Pero por inactivo sí que echó la gente, eso no hace falta que lo sepáis. Sepa que hicimos la excepción de meterlo 53, con yo le daba la cara por él, de luego después de un mes seguía siendo 53, pues nada, tampoco lo también. Ah, está así. Aquí no nos casamos con nadie. En este clan, el que no juega, a la calle, al carry. A la orilla del pantea. ¿Tú qué más me has mandado, Rianer? Que... Ya está aquí, dile que se suba, anda, está ahí. Nah, arrancha. Este... Se va volando, volando voy, volando vengo. Atentos que Rianne le va a pegar con bola de hielo. ¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué lujo! No, si yo pongo raya. No, pues ya cae bien, ¿no ves? No, no me gusta decir singularidad cuando va a tirar mierda esa. Me he equivocado una cosa. Ahora me tengo que mover porque si no me la va a tirar ralentizada. Ahora sí. Tracotro. Con la doble, ¿no? Claro. ¿Por qué le tira singularidad cuando va a tirar la mierda esa, tío?
No, es por la mierda esa, ¿no? Yo porque no, tenía... no es por eso, es que me tira las bolas, me las tira a ralentizar. Y me las tira antes. Ya, antes no se lo tira más, ya, no, yo solo se lo tiro para la... No baje para la doble, ¿eh? O le, se le baja es la que armadura. Hace como si las va a tirar y las tira antes y no, no sé cuánto tengo que saltar. Se buguea muchísimo hoy el set de Q7. Y me lo han dicho antes también. Truco, truco. Sin singularidad, si no hace falta la singular más que una vez. Claro, sí, yo solo se lo pongo una vez. 3 y 4. Oye, este ya no da el casco y el escudo, ¿qué le pasa? ¿Está tonto? No sé. Es que como le han subido el drop a Lealdo, pues ahora han que bajarse a otro. Sí, se han bajado a todos los demás. Bueno, yo me diría en culo el arma. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡No lo guarde tanque ahí! ¡Oh, otra vez! No, ¡otra no, vez! ¡No, no, otra vez! Esto no se hace narco. No, que va. O sea, vete a dar una vuelta. Sí, yo lo hago. ¡Vamos, Edge! ¿No salió otra vez? Ah, no. Quédate ahí quietecito. Ni te muevas. Tú sí, Riane. Que para ti no iba eso. No te hagas el loco. No sé de qué estás hablando. ¿De qué estás hablando? A ver si ahora me acuerdo de cambiarme. Coño, me quedo sin voz. Y me acuerdo de cambiarme el amuleto, esta vez. Necesito otra runa de aceleración, por favor. ¡Trébole! Ahí está. ¿Cuántos? Hostia, 8. No está nada mal. Hostia, antes estaba viendo yo el vídeo este del... No harás que me olvide del amuleto porque cojo y cuando me pase dos veces cojo, te meto un ignorar y ya no me olvido del amuleto. Es que os lo estoy diciendo. Yo aviso las cosas. Luego cuando os pongo un ignorar ya sabéis que no lo saco. Y el día que necesitéis saber algo y yo lo sepa y vosotros no, pues lo habréis cagado. ¡Oh! Oye, el Tony, como tenía que estudiar, tampoco está. Y la Alicia tampoco la vi ayer. ¿Tú la viste ayer? Yo no. Ayer estaría ocupado, o lo que sea. Y a muerte tampoco. Han fallado. Y el Mackenzie estaba jugando al LOL. Está enganchado al LOL, por lo que veo. Está enganchado al LOL. Sí, pues está todo el día jugando al LOL. Ten cuidado que es un bicho muy malo, ¿eh? Hay bicis malos y luego están los. Y luego están los. Y a mí que el LOL no me engancha, tío. Que me parece, me parece repetitivo, absurdo, tanto repetición. A mí me cansa las cosas como son. O sea, por eso. Ha echado un rato, sí. Ya está. Un juego para el jugador de él, tío. A mí por eso me gusta el URF, que es el plan, es modo todo rápido, ¿sabes? Y eso pues me divierte, me hace gracia. He echado una partida así muy, muy, muy de vez en cuando. Cuando lo ponen. Eso sí me gusta. A ver, chino. El LOL ya pasa que es normal, me canso.
La cuestión es Vale, que de el aquí. LOL, tú imagínate, si esto me cansa porque todo el rato la misma pantalla, el LOL, ni te lo imaginas. Pasa que yo al menos aquí tú sabes que la lucha contra los bosses es prácticamente igual, es decir, puedes moverte un poco más, un poco menos, pero ahí prácticamente no todas las partidas son iguales, porque al fin y al cabo tú echas, en plan, es el mismo mapa, vale, eso sí es verdad, pero lo único que al fin y al cabo, en plan, juegas contra gente distinta, juegas de manera distinta, campeones de diferentes campeones. La resistencia al daño, ¿eh? ¿Qué pasa, gordo? Hostia. Hoy he estado Está con él, mejor. hoy he estado a saco con el Juan, es verdad. Ahí está, Cinco, Juan. cinco, sí. ¿Cómo es la piñón? Y cabrón. Me meto una hora y algo. Ya, el Juan, el Eishikusu. ¿Está Lur? ¿Eh? No, pero no, es decir, es cuando apetece, es que esté Lur y que me apetezca. Es decir, no porque esté Lur me voy a jugar ¿Quién a te ha hecho partida. el lure ese? Uno de tu directo me lo ha dicho. Eso, a ver, que a mí me gusta, pero es cuando me apetece. Es Y que no cuando sé dice, lo que venga, es va el tú. lure. Uf, Aviso. es el LOL, pero más rápido. Yo jugué con ellos a este de las cartas. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo Al se llama? TFT. Al Al TFT. TFT. ¡Qué aburrimiento juego, Dios mío! Eso va a ser un patrón, ya digo yo que la gente. Eso no se va a El que sacar hay la ahora, peña. el que hay ahora es una mierda. El que había antes sí estaba mucho mejor. Pero la mecánica que hay ahora no me gusta nada. ¿Cuál es la mecánica que hay ahora? Porque se juegan siempre los mismos personajes. En plan, es decir, antes tú, por ejemplo, pues había mecánicas más fuertes que otras, pero al menos había 4, 5, 10, 5, 8 mecánicas, ¿sabes? Ahora ya no. Sí, no, sí, el Alur ya ha jugado. O sea, ya ha jugado, me sé todos los nombres. Buenas, Germán, te dice Hola. Juanillo. Te saluda Germán por ahí. Germán, ¿dónde está? Está perdido. Germán está ahí, no, no, no pasa a nosotros. Hace un Sí, par de sí. días se conectó. Ahí sale. Sí, pero no conecta ya ni al Discord ni nada. Aquí habla con nosotros. Ya no quiere. Germán puede Lo tiene entrar en esa secuestrado. sala cuando quiera. Lo tiene secuestrado la mujer La con mujer lo tiene cadenas. secuestrado. ¡Germán! ¡Líbrate de esa mujer! ¡Que no te quiere! Tú no le hagas caso, eh. ¿Qué es más importante el Draken? Hazme caso. Por tu felicidad. Que CM Jessie le dará de comer a tus niños. No sufra. El CMJ se le invitará al papayón. Al papayón. Montará una pizzería aquí en el Draken para que puedan comer. Y donde puedas comprar barras de pan con Andermante. Yo ya lo pensé, no, yo ya pensé lo siguiente, digo, aquí en el Draken nos tratan como cerdos, nos dan bellota. Sí. Nos dan bellota. Bueno, o sea, a ti te dan bellota, a mí no me dan ni eso. ¿Qué quieres que te diga? A mí me la intentan quitar, que es diferente. La gente se cree que jugaba por diversión, jugaba por vicio. Porque es lo que llevo jugando ya 8 o 9 años. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se sobreestima la diversión? Para diversión el pinturillo. Y el Minecraft. Vamos a jugar esta noche un pinturillo. Esta noche a qué hora jugamos un pinturillo. Espérate, que yo te salgo a correr un rato. Espérate, ¿a qué hora queréis jugar? No, pues sí, hombre, pues si tú te vas a correr. A ver, Cuando ¿qué tú hora queréis vuelvas a jugar? las tantas, para tener que hablar con el Blas y con el Juan, a ver si quieren jugar a Pinturillo. ¿A qué hora queréis jugar? La Tataki juega a Pinturillo. ¿Pero a qué hora queréis Coméntela. jugar? ¿A qué hora? Pues antes de que yo me vaya a dormir, antes de las 10 y A media. ver, antes de las 10:30. Hombre, claro, no, me voy a poner a jugar Pinturillo a las 4 de la mañana. ¿Sabes? Hay Pues gente que espera, trabaja. Entonces tendría que irme ya. Ah, pero hay gente que trabaja, A probablemente yo ver, no sepa, yo no, pero pero bueno. empezar a las 10:30, sería la cosa. Empezar a las 10:30, tú estás flipando. No, antes, pero acabar a las diez y Entonces, media no. ahora nos vamos a. No, a ver, yo si quiere empezar antes de las 10:30, Ah, sí o sí. eso el fin de semana, hombre. A diario mucho Que coño. es pues el domingo. Bueno, por el domingo. Bueno. ¡Eh, O mañana por la runa! noche. ¡Runa! De fortaleza, esto me hacía falta, esto de armadura. Oye, me las Ya llevo quitaba, que dos, se me llevo da. dos ya. No había dado ninguna y llevo un montón de guardias estos días, Ñe, 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 Ñe.
Yo llevo dos. No, esa me... Una pues aceleración y esa, hoy. Ahora, vaya. No, las dos vueltas, una por vuelta. Eso que me está viendo hace Jesse para que le recomiende el Drake. ¡Pues no! Díselo. ¿Te imaginas? ¡Que te la doy yo! ¡Que te la doy yo! ¡Que no! Sería buenísimo, ¿eh? Sería la hostia. Madre mía. Ah, de repente te dice si desaparecen las runas del inventario. Ya, no me la quitas, no. Me daría igual ya. En estos puntos ya de Drakensang, ya. Vente a recoger hasta aquí, que está todo vacío. Sí, voy a ver, no, no creo... Sí, pues si no se te quitan las cosas. Tenemos rayitos por aquí. Un día esto lo vamos a invitar y lo vamos a poner con la gente que va con nosotros. A ver lo que aguanta. Vea tú cómo le baja la dificultad a todo. No, no la dificultad, sino la vida. Hola, hola. Explosión. Bum, bum. Bum, 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 bum. ¿Eso qué runa? Ah, no. No, joder. En realidad ya se caga. Si ve la otra ya, se caga. Sí, tío, que llevo muchos días y mira que llevo guaridas, ¿eh? Y no me ha dado ni una runa hace un montón de días, ¿eh? Lo que a ver, que a mí no me ha dado tampoco. Joder, pero te ha dado dos, joder. Aunque sea una, yo me da igual que te dé a ti tres o cuatro, yo quiero una, aunque sea. ¿A mí qué me van a ofrecer? Estoy flipando, pero sí. No, ves que a ver, que a ellos les interesa la gente que les come el culillo. Yo digo lo que pienso, es diferente. Yo no puedo, o sea, no podría estar en ninguna empresa así. A mí me toca una empresa así, lo primero que hago es chotar la plantilla a la calle, vamos. Del tirón. Calvo, danos un código. Calvo, danos un código, qué bueno. Ah, voy a vender, ¿eh? No tengo espacio. Vende, vende. Compré. Joder, macho, está dando un montón de platanitos, pero ninguno de los que me interesan. Pues te será a ti, macho, porque a mí no me sale ni uno. Estoy lleno, estoy full. Full aquí, 24-7. Vale. A vender. Pero no es ninguno que me interese. Pues será a ti, ya te digo, que a mí no me toca ni uno. Vindo, 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 vindo. Con lo divertido que sería coger, si todos los azules, patapán, vende, todos vendidos, no. Tiene que estar ahí con lo típico del y vendo, 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 así todo el rato. Venga ya, hombre. Por favor, un poquito de seriedad, que copiáis todo de todos los juegos, menos lo que interesa. El autorrecoger no lo cogen. El autoventa no lo cogen. Cogen nada más que las cosas malas. Y mira que se lleva pidiendo un montón de años, ¿eh? Y no han hecho caso. A mí me da igual trade y la mierda esa. Eso se lo pueden quedar. Eso no interesa. Pero cosas útiles para el juego, sí. Que sea una pestañita aquí. Vender todo lo extraordinario. Patapán. Vender todo lo azul. Patapán. O que lo pongan aquí. Y aquí coge y nos pongan 20 pestañitas de 20 ventanas de inventario. El que las quiera abrir, que las abra. Y el que no las quiera abrir, que no las abra. Ya verás cómo eso sí lo abría yo, enterito. Y muchos jugadores lo abrirían. Y si no tuviese Andermante, se gastaría Andermante en eso. Son cosas útiles, que funcionan en el juego. Un tanga leopardo, me lo compraría también. A que mi personaje fuese enseñando las nalgas por Todd Kinsing. Eso... Eso no tiene precio, tío. Le daba los 93.000 Andermantes que tengo ahora mismo, en serio. Tanga leopardo, y que mi personaje se coge a ponerse así, se le viera el culillo con la raja esa metida por el culo, con el tanga. Madre mía, le partía el culo. ¿Sabes lo harto de rey que me iba a pegar cada día?
Con un huevo colgando. Con un huevo colgando, sí. Sería ideal, vamos. Ya te digo yo que a mí me pidieron 90.000 ante el mate y se los doy por el tanque leopardo. Vamos, apañado. Tienen que sacar cosas que no sean de... Que no sean de objetos del juego. Tienen que ser eso. Cosas así. Transmodificadas. Claro. ¿No hicieron esto para el Razer? Pues que te igual para este. Pues es que, están a los pardos. Es que son muy torpes. O sea, tú coges en vez de las transmodificaciones esas, te pones a poner vestido de tía y aquí vamos, ya os digo yo, que se forran. Con las tonterías. ¿Eh? Sí, sí, vestido de tía diferente. Y esto empieza todo el mundo a ponerle vestido de tía. Pues tanto abachinado. 1,27 en un cinturón, la madre que lo parió. Es lo que os digo, no tiene idea. La idea la sacan de otro juego. ¿Ideas propias? Ni idea. Una mascota que coja y se... Hay una montura que sacan cuatro partes cada 60 días que te den una parte de conexión. Que no conecten esos 60 días, has perdido y vuelves a empezar. Esas cosas no las hacen aquí. Ahora, pero si no juegas en 60 días y te dan la montura. ¿El qué? Ahora, no, si tú no tienes juegas, que entrar tienes... cada día, tienes que entrar. No, pero claro, aquí es lo que está actualmente, si no juegas, te lo dan. Estamos llenos ahora. Estamos full equip. No, yo me salí después de esta ronda. Sí, pero es que tiene que ser nivel 50 para ir el letal. Ponte ahí en el desierto a subir. A saco, Paco. Que letal tengo que hacer bajar a todos los del grupo, a letal. Y me interesa también que saquen cosas para poder hacerse más fuerte. Esto mañana por la mañana, si estás por aquí, me lo metes ahí en el desierto y te lo subo en un flash. Coño. Tontísimo. O mira, el Edge está ahora conmigo. Pues te iba a decir, el Edge estaba haciendo hilo. Ahí también subía. Vale, eso por ahí. Esto por aquí. La mierda, escudo. Como haya desaparecido el drop, corto cabeza, ¿eh? Ah, vale. Que no ha matado nada. No, está limpiando y bajando vida. Hostia. No, si la vida te la han bajado de una. Sí. Bajando vida, dice. Y así de racata. ¿Dónde está mi runa, Rianne? No, las mías, aunque no, no. Esto ya lo que quedan son los móviles todos. ¿El qué? Ah, no, este no. Este también tiene vida. Dos vidas más. Y ahora, si queréis, vamos a enseñar. Es que no sé si enseñarlo o no. ¿No qué? El vídeo del God of May y el del programa que usa. Compararlo. Para que vean que hace exactamente lo mismo. Pero es que es igual, es que tampoco le van a hacer nada, ¿qué más da? Esa es la putada. Claro, si la putada es esa, que todo el mundo sabe lo que usa, pero no le hacen nada.
Y por mucho que nos quejemos, en plan, si total. Este menos va a hacer nada. No, es que no vale nada quejarse, no le van a hacer nada de que no vale quejarse. Por eso se cachondea de todo. Se ríe en toda su cara. No, se ríe en la cara de Bitcoin, pero como quiere. Y si no, paga para recuperar la cuenta. Sí, y luego si no, si lo banean, paga para recuperarla. Así es, claro. Es lo que tienen los niños de papá, papá. Este no, es que esto no es un juego de pay to win, es un juego pay to bot. Pay to papa. Papa, papa. Pay to papa. Papá, que me han baneado, dame 500 orillos para coger que me desbane. Un pay to papa. Tiene una runa, esto es una runa. Que paga el padre, porque ese, vamos, ese no ha trabajado en su vida. Pay to papa. Pay to papa. Papa frita. ¿Qué hace loco? Montura. ¿Qué? No, no, que se viva la ciudad. Está todo pollardado. A ver, primero, amuleto. Vale. Hostia, por el nombre de Pay to papa, It's a game pay to papa. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Que no te hagas mascota a correr, mamón! ¿Qué? Si no la tengo. ¡Me ha engañado! La técnica del cerdo, güey. Sí, sí. Pay to papa. ¿Pero tú ya bufo? Yo no. Sí, 45 minutos, sí, llevo. Ah, cabrón, pues ya sí. Por eso me he puesto la mascota, para compensar el bufo. Se me adelantaba. A ver. ¿Dónde puedes conseguir hilo fácil? En azar. Vete a azar. A matar, y así sube en normal, ¿eh? Sí, mira, tú te vas, te coges la barbacoa, te haces un buen cochinillo. El Edge estaba cogiendo antes y ha cogido 600 o 700 hilos en azar. Porque a veces te salen paquetes de 5. Y poneros a hacer las misiones de lobos de las primeras misiones, la de día. Y os faltan también. Que dentro de poco son lobos. Ahí también subí bastante experiencia. El lobo. Es un poco de todo. Vale. Johnson Light. A ver, tenéis que ir, mirar las misiones aquí, ¿vale? Y si os pone ir de día, pues tenéis que ir por el de día. Y os pone ir de noche, pues tenéis que ir durante la luna nueva, la luna llena. Os dice cuándo tenéis que ir. Si no, no podréis pasar al segundo mapa. Y cuando eso ya os pondrá, ve durante la luna nueva llena. Y entonces ya vais durante la luna llena. Porque si no la vais haciendo, al final... No, azar del desierto, el boss del desierto, este de aquí. Que no sé si tendrás acceso porque no habrás hecho las misiones, que es lo que tendrías que estar haciendo. Este de aquí. La cámara cerrada.
¿Cómo que hay cuatro idénticas? No, la de entrega 90, tienes que entregarle 90 a cada uno. Pues supongo que te referirás a esa. Esa es la que tengo yo el mago, del 80-90 guijarro a cada uno. Pues entonces te metes aquí a matar mierdos de estos. O sea, este de aquí a matarlo 500 veces. Cámara cerrada. Y eso es lo que tenéis que hacer. Ya le entra a lo que le han llamado. A pegarle un trago al café. A ver, si entra Riane. Ah, pues entonces vamos a darle. También una cosa, un segundo. One second. Ok, pues venga, vamos. Que él no pilla ahora, si viene. Está un poco este más vacío el mapa, que si no la gente no puede recoger los fragmentos. Ya luego los cogemos. Y Perseo, no sé lo que le ha pasado, que ya no está. ¿Tú no estás por las mañanas, Ide? ¿O si estás? En ocasiones, cuando salgo temprano. No, digo el Ide. Porque el Ide por la mañana lo podía subir yo. Pues por la mañana voy a ir a coger minerales. Y entonces, si te veo conectado. A ver, susúrrame, a ver. ¿Qué nombre era? Vale, espérate a ver si te tengo un amigo. No. Es que tengo a todos los suscriptores que juegan ahí en Erdu, los tengo en amigos. Hay suscriptores que juegan en otros servidores y se han suscrito para apoyar, que es súper agradecido, ya lo sabéis. Porque todo eso va invertido para la CPU. O sea, todo lo que se saque de aquí va a ser para eso, ni más ni menos. Que por cierto, me he puesto a jugar sin directo. Madre mía, qué cambio. Qué diferencia. Hay muchísima. Pero no era para comprarme un apartamento a mí. Sí, en Marbella. ¿Cómo lleva la Q, Juan? Ahí va. Yo no la estoy haciendo, ¿eh? Estoy todo el rato repitiendo las mismas. No, yo empecé ayer. Si es que tengo muchísimas gafas, tío. Y 500.000 de oro casi, pues ya ves. Ahí quiero las Q. Empecé ayer, hice una y hoy estoy. Ah, y tiempo te da de sobra.
Sí, espérate, que limpio un poco lo de abajo. Que esta cuya nos va a llevar poco a punta. Yo sí, sabrísimo. La cuestión es el dilema. ¿Qué hicimos esta noche? Lo de siempre, ya estamos. Estoy entre rabas, que sería la cena buena, perfecta, esta noche. No, claro, la cuestión es que me como media bolsa esa de medio kilo. Ya que te cagas. Están buenísimas. Me parece que es el único pescado que como yo. Ahí van. Fijaos dónde están, que luego no los vaya a encontrar. Ir a coger los que faltan en vez de matar. Como yo los mato un toque. Y luego no los vaya a encontrar. Bueno, tenemos arriba la escalerita. Vamos, topo, venga. Para arriba. Bueno, por lo menos habéis visto mi explicación lógica de por qué no recomendaría Draken's Age Online, ¿no? Ahora que me dé el otro, que el CM de las explicaciones pertinentes de por qué lo recomienda. Es el que las tendría que dar, ¿no? De por qué está diciendo a la gente que recomienda. ¿Por qué? Porque es free to play, sí. Pero la gente no quiere recomendar juegos con boteros. Las cosas como son. Y bueno, después el Undercine, ya sabéis que hizo un vídeo enseñando los boteros, ¿vale? Los caminos que hacían, todo. Yo hice un vídeo con boteros, ahí en la puerta de Dragon. Ahí de valor, también. Enseñando que el tío salía hacia los mismos movimientos exactamente. Han reportado un montón de gente, hasta sabiendo qué programa utiliza, y tampoco han hecho caso. Por lo tanto, ¿qué motivo tendríamos que tener los streamers para recomendar ese juego? Que me lo expliquen y entonces yo entraremos en discusión. O en discusión, no, en debate. A ver por qué sí, por qué no, a ver qué gana, si los pros o los contras. Lo que pasa es que conmigo no se va a poner a debatir ni a hablar porque no le interesa. Nada más que nos vea escondida. Ah,
Ya ves que yo lo que pido es un juego limpio, yo no pido otra cosa, ¿eh? Que coja y siga las normas, o sea, los menores de 13 años no pueden jugar estos juegos, pues ala. Todos los que tengan menos de 13 años, que está lleno el juego. No sé lo que están jugando. Eso no le va a gustar a mucha gente, pero me da igual. Yo he enseñado a suscriptores, ¿eh? Suscriptores jugando a los dinosaurios con 8 años. O sea, es que se ha llenado el juego de niños. Desde que han quitado las gemas en PvP, ha sido la cargada más grande que hay. Pues se han ido los adultos para dar paso a los críos. Pero no, no a chavales de 16 años. A mí chavales de 16 años no me molestan. Los chavales de 8 años en el juego sí. Es como poner a mi sobrina a jugar, lo mismo. Esto ya está, ah, bueno. ¿Cuántos tréboles tengo a propósito? Mi... Oh, le puedo subir una runa ya, ¿eh? Pues la subiremos ahora. A ver. Serían 2, 4, 6. 8, 10, serían 1000 tréboles. 1000, necesito 50 tréboles, no puedo. Ahí. Voy a poner detrás porque si no os va a pegar. Ahí otra vez. ¿Cómo estáis muriendo si están tirando la mierda esta para acá? No lo entiendo. Me salieron arqueros acá conmigo en la entrada. Pues la bola está tirando para acá todo el rato. Me estoy poniendo aquí para que la tire para adentro. Bueno, el bestia.
Ah, para la guarida. Vender dentro. Cuando entré a la guarida. ¿Estás vivo? Me falta uno. ¿Dónde está el otro? Ah, que está ahí en la esquina. ¿Qué haces allí? Madre mía. Deja que se me trabó. Si quieren, denle. No, si tenemos que vender, te da tiempo. Mientras vendemos, te da tiempo a entrar. Listo, espérame, voy por allá, ya se me está. Estamos aquí, dentro, tranquilo. Estoy vendiendo todavía. Denle cuando quieran, me volví a equivocar de botón. ¿Cómo que te has equivocado, botón? De entrada, de entrada. ¿Te has salido? Madre mía. Sí, me he salido. Hay que ver. Así no vas, de tréboles. Y yo me parece que cenaré y volveré a conectar, porque esto está dando demasiadas runas. Me ha dado dos runas ya. Hoy que está cachonda la máquina. Habrá que hacer más, ¿no? Y encima de las buenas, de fortaleza, de aceleración, o sea, de disparo rápido. Así que venga, más lío. Al lío. Estamos en guarida, vamos a entrar. Yo iré a cenar y luego volveré. Sí, por eso yo iré ahora con mi hermano, lo Miranda. Anda, Dios, qué gente. Lo que anda, le gusta cansarse. Un poquito hace falta el día. No veáis más el yogur ese que os está comiendo la cabeza, en serio, Sí, va en serio, Hay que hacer deporte. No, eso no es de deporte. Se os come la mente. Para comer hamburguesa. Os come la mente para comer hamburguesa. Es que eso es lo triste de todo. Mi caña. Vamos a abrir cubo. Y a craftear. Tréboles otra vez. Me faltan 50 tréboles nada más, Rianes. A fulear otra armadura. Y me quedará una nada más. O sea, tengo dos fuleadas. Ah, no, me quedan tres por fulear. Madre mía, pues me queda un montón. No me quito el amuleto, pues para aguantar lo que viene. Voy sobrado. Tía, este fue bueno, pero es que tengo uno bueno también. Sí. No, es mejor que tengo guarda. ¿Qué? ¿Ya le he dicho a tu padre lo del portátil o qué? No, no ha venido todavía. Está vengado. Madre mía, es mejor. Pule 100% en cubo. La armadura va. ¿100% en qué? ¿En cubo? Pule. Mira, guardo y ya puedo hacerla. Esta.
O no, espérate, no. Sí, hoy me preguntaban que qué set llevabas. Yo, pues el mismo que está ahí. No, el mismo que había en el vídeo. Starriane. Starriane. Y la oferta. Ah, pero tengo un montón de gente. No, espérate, no me vale. Infocheck. Aquí viene mi runa, y aquí viene. Vale, no, yo no tardaré ni a cenar. Yo a lo mejor hago esta también y me voy a cenar. Y luego conecto otra vez. Un ratillo más. Hay que cenar. Hay que alimentar este cuerpo serrano. Si no, ¿cómo creéis que se mantiene la tableta de chocolate esta que tengo aquí de un solo trozo? Madre mía. Quitado todo, sí. Y luego, si quieres, Rihanna, hacemos un Q7 no movie. Quita otra vez. Ahora llamo otra vez. Ahí va, mi runa. Dámela. O se nota que no lleva el amuleto bueno, ¿eh? No pego una leche sin amuleto. Hostia, te he dado. Te he dejado frito ahí en el sitio. ¿Sabes lo que significa eso, no? Que te faltan resistencia. Ni más ni menos. Y mucha.
Amadista pulir. Pulis. A ver, revisamos si hay alguna en platina. Este por aquí. Hay que coger aquí y aquí. ¿Tú qué estás haciendo, Juan? Yo acabo de terminar la Q3 y ahora me voy a ir al Q6. ¿Aquí? ¿A Q6? ¿A Q6 va ahí? ¿A matar a Morty tú solo? Qué tío, sí. Muy feo, ¿eh? Da igual. Te viola vivo, ¿eh? Tú mismo. Pues bueno, vamos a ir a cenar, os paso con Kuzu, ¿vale? Que es coleguita y buen youtuber, hay buen streamer. Así que venga, os paso con él. Vale, pues ya se lo he pasado, a ver. ¿Qué es eso de estar?